Muy buenos días. El informe semanal de mercado es traído para ustedes por Puente. En Uruguay, el PBI del primer trimestre mostró un crecimiento de 0,6% interanual inferior al desempeño del trimestre previo. No obstante, las perspectivas del consenso de analistas son alentadoras al esperarse un 3,5% en el año. En el ámbito internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo la perspectiva de cortes en la tasa de referencia este año a uno de los tres previos, luego de dejarla inalterada en el rango actual de 5,25% a 5,5%. De cumplirse esta proyección, dicha tasa cerraría el año en un rango entre 5 a 5,25%. Adicionalmente, revisó ligeramente al alza la proyección de inflación, mientras espera un crecimiento de 2,1%. Cabe destacar que la inflación de mayo se desaceleró y resultó inferior a las expectativas, al anotar aumentos interanuales de 3,3% y 3,4% en la medición sin alimentos y combustibles. Por consiguiente, esto hace prevalecer el escenario de tasas altas, lo que se traduce en rendimientos nominales elevados y más atractivos para los bonos de excelente calidad crediticia en general por más tiempo, siendo el tramo corto el más atractivo para inversores conservadores. Toda la información semanal de mercado está aquí. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en el adjunto del mail.